De repente, creo que lo que ha pasado es que estos dos mundos se ha ignorado el mundo comunitario, ¿no? El mundo indígena, y históricamente se ha tratado de desplazar eso con lo urbano, con lo que llaman la civilización, ¿no? O sea, la educación se ha encargado por mucho tiempo de civilizar, así se le decía el siglo pasado, ¿no? Civilizar a la gente indígena, de aculturar, ¿no? Por eso se prohibieron las lenguas, por eso se impuso el español. Por ejemplo, cuando tú me dices que en el norte se dice, pues es que si ya nadie lo habla, que la lengua, pues que se extinga y ya, ¿no? O sea, es como, creo que cuando la gente dice eso, creo que solo son personas que solo alcanzan a ver la punta del iceberg. Y creo que el asunto indígena es mucho más profundo. O sea, la punta del iceberg es que poca gente lo habla y que se está perdiendo y que se extinga y ya, ¿no? Pero lo que hay de fondo es que hubo una serie de políticas que crearon esas condiciones, que hicieron que las lenguas indígenas estuvieran como están en este momento, ¿no? O sea, hubo un proceso histórico Sí. que originaron que las lenguas indígenas estén así, que originaron que el zapoteco hoy sea una minoría y se hable de las lenguas indígenas como minorías. Si nos ponemos a pensar en el siglo XVI, cuando llegaron los españoles, o en el siglo XIX, que se hizo la independencia de México, las lenguas indígenas, la población indígena en México era una inmensa mayoría frente a la población mestiza o criolla, ¿no? O españoles que había en este país. Pero históricamente el Estado mexicano y también la colonia, pues ha marginado institucionalmente, ha marginado las lenguas indígenas, los pueblos indígenas, de manera que hoy podemos decir, no, pues es que ya nadie las habla, Sí, ya pero a es nadie le importa. ¿Por qué? Porque hubo todo un proceso detrás de eso, ¿no? Que nos. sí. Ajá. Sí, Fue o todo sea, un no es proceso que que se nos hayan llevó a que estuviéramos disminuido así. de forma natural, sino que es una consecuencia de algo que, digamos, que para eso fue planeado en su momento, ¿verdad? Sí. Y se llevó años y años.